Ah, qué buen ambiente estamos viviendo aquí en la Victoria Training Center. Nos hemos pasado maravillosamente muy bien en este su carril de casa, la Victoria Training Center, un eventazo de carreras, música y trocas. Pues ahí se metió otra vez Fabián con sus caballos, va a jugar otra carrera, vamos a pasarla. A ver qué pasa con esa carrera, van los dos caballos. Ahora Piedreros contra Cuadra Fantasma, vámonos Ricky. 250 yardas, el de azul lo lleva Luis Flores Chapulín. Y el otro no lo alcancé a ver. Y acá la música a todo lo que da, ¿eh? Todas las trocas tienen su música. Estamos bien ambientados, ah, bueno. Pero fíjese que toda la gente se la está pasando muy bien, sanamente, ¿eh? Sanamente ahí con sus con su ambiente particular, ahí todos se la han pasado bien tranquilamente, han disfrutando este bonito ambiente que son las carreras de caballos. Piedreros ahí en azul y el fantasma en blanco, ojalá se amarre Cristo Rey y el compadre gallito de Miguel González. Dice Jesús Ayala. Ah, bueno. Parece va. Un saludo para el mandilón de Aguilar de Austin. Ah, hijo. El mandilón Aguilar, órale. Más vale pedir perdón que permiso, hombre. Tú pélate. Vente para el baile, hombre. Déjate venir. Aguilar, no hagas caso, hombre. Lava los trastes de volada y vente, hombre. El Piedrero va a salir acá de este lado, en la puerta número uno, al parecer. En la dos. Y el fantasma en la cuatro. Vamos a ver hacia. Saludos para los cerqueros de Matehuala. Saludazo. Poco pronto van a tener mucho jale esos cerqueros, ¿eh? Van a tener mucho jale los cerqueros. Y me uno porque yo también soy cerquero. Vamos a tener mucho jale ahora que entra el Trump. Parece que le va a poner muro a todo el país. Gracias, Jesús Ayala. Muchísimas gracias. Dejen que entre el compa Trump y verás que vamos a tener mucho jale los cerqueros. Ese Trump es un loquillo. Fantasma con faja, dice. Y vamos. Herreros en la puerta 2 y el fantasma en la puerta número 4. A uno reacio. Saludos allá a Figueroa hasta Houston. Claro que yes. Saludazo. Parece, sí, es potrillada. Ahí salieron ya. Ah, esos no son. Ah, ya me equivoqué. No me rebró, yo pensé que habían salido tú, Jared. Es el payaso, ah, bueno.
Ahora sí me ciscaron, ¿eh? Ay, pues su madre. Pensé que ya se habían venido. Y acá por estar viendo los comentarios ya se me pelaron los caballos. Ah, bueno. Saludos, Jorge. Cierto, ay, cierto, ay, güey, cierto la información que anda circulando. Cuadra Piedreros contra Cuadra Arriero. Pues, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Eso de que a uno no lo dejen. No, no es que no me deje más, pero es que pues. Van adentro. Ahí vienen. Parece que Piedrero viene. Ajá, ya lo fueteó ahí, ¿no? Esta le va a pertenecer al fantasma, ¿eh? Esta le va a pertenecer al de aquel lado, ¿eh? Jared, ¿cómo la viste, Jared? A mí me parece que se la va a llevar el de aquel lado. No. Es que iban en 2.50 ahí, pues. Sí. Ahorita nos van a decir, parece que se la va a llevar el de aquel lado. Esta se la va a llevar el fantasma Figueroa, dijo que él. Poquitos errores ahí del azul, como que se agarraba, como que no en, la, en las puertas, mira. Ah, perdón. Ahí la voy a poner otra vez, las puertas. Como que se le fue a Chapulín, lo jala para el medio. Ay, sí. Venía para la baranda y lo jaló bien Chapulín para el medio. Bueno, esta le pertenece al fantasma, se la va a llevar a los puros mocasines. Los puros picos, se la lleva el fantasma. Hay más carros que gente, muchísima gente, muchísimos carros. Está el bailongo, pero así da todo lo que da, ¿eh? De nuevo de Cristo Rey con Piedreros, pues. Estaba programado uno de 10 para 10, si recuerdan. No sé si sigue en pie todavía ese de 10 para 10, ¿eh? Estaba una de 10 para 10 para aquellos lados de por allá por septiembre. Yo no sé si sigue en pie. Pero era un 10 para 10, Cristo Rey con Piedreros, yo no sé si sigue en pie. Pero bueno. Bueno, ahí está, se la lleva el fantasma, los mocos. Los mocasines se la lleva ahí el fantasma. El fantasma, el de blanco, se lo lleva a los picos. No hay faja, a los puros picos. Bueno, ahorita lo vemos.